gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula, este programa que con mucho gusto, con mucha alegría, ¿no?, y amistosamente compartimos ya desde hace varios años, pero que ahora lo hacemos desde nuestra natal ciudad de Rosario y por la pantalla de Conclusión TV. Lucas Carena es mi nombre, y este programa lo hago con Pablo Dávoli, un gran amigo. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Lucas? Bien, bien, muy bien, muy bien. Contento de retomar y disculpándonos. Con algún... Sí, claro, tuvimos un pequeño... intersticio. Así es. Pero bueno, retomando esta segunda mitad del año que viene con frío, pero que nos... Bien. Nos, pero bien, ¿no? Los que somos del equipo del invierno estamos contentos. Estamos absolutamente contentos. Sí. Pero bueno, era, como que se hizo esperar el frío, ahora vino todo junto. Pablo, bueno, nos encomendamos a la Virgen de Schoenstatt. Virgen de Schoenstatt, Madre Reina, Educadora de Schoenstatt. Nos ponemos bajo su manto de protección y amparo para hacer este programa. Bueno, Pablo, ¿de qué hoy vamos a hablar? Y la idea era un poco completar. Nosotros habíamos hecho algunas críticas a las sociedades, porque entran en decadencia en su momento, de la mano de Castellani. Hicimos alguna crítica a las nuevas formas de democracia moderna, y en esa hilación uno de los temas que nos quedó un poco en el tintero desarrollar tiene que ver con esto de la, el derecho a la rebelión, ¿no?, y la idea de la desobediencia civil, los alcances, la magnitud, cuándo es lícito, hasta cuándo y dónde es una virtud la obediencia. Es un tema muy profundo, ¿no? Y sí, muy interesante. De enorme complejidad. Y es un tema que ha sido narrado a través de la historia, no solamente a través de, bueno, del pensamiento filosófico y teológico del mundo occidental, sino que también ha estado de manifiesto en obras de literatura, y hay una que para mí es la más emblemática del siglo de oro español, digamos, que es Lope de Vega, cuando nos trae a Fuente Ovejuna, ¿no? Así esta es. Obra teatral, que es una obra teatral escrita en verso, eso es lo interesante. Lope de Vega, ¿no?, en eso se especializaba, que la escribió entre 1612 y 1614, pero que se estrena como obra teatral recién en 1619 en Madrid, y que se ubica en el siglo XV, en época de los Reyes Católicos, la trama, ¿no?, la diégesis, claro, de la historia, ¿no? Sí, se retrotrae un siglo antes, a principios de... Exactamente, Fuente Ovejuna habla de la rebelión, civil, de la desobediencia. Ese es el nudo gordiano de la obra. Claro, él narra acontecimientos trasladándose a la época de los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, siglo XV, ¿no? Y Fuente Ovejuna es una obra teatral magnífica, no solamente porque une drama con humor, sino porque sus personajes y la caracterización de los personajes es brillante. Pero además, bueno, Fuente Ovejuna, recordémoslo, es una localidad, una pequeña localidad que está en la provincia de Córdoba, en Andalucía. Hoy es recordada y muy conocida, y también materia de visitas turísticas, entre otras cosas, por Fuente Ovejuna, claro, por la obra. Se le hizo mundialmente famosa, pero es una pequeña localidad con otros atractivos, además de ser la protagonista de esta historia. Pero Fuente Ovejuna es la pieza teatral que de alguna manera mejor retrata, es como iconográfica, de un pueblo que se rebela contra un tirano. Porque aparte ahí el accionar es colectivo, ¿no? Porque absolutamente colectivo. La temática del derecho de resistencia a la opresión, como se le dice técnicamente. Técnicamente, exacto. O derecho de rebelión. Ya aparece antiguamente, por ejemplo, en Sófocles, en la obra Antígona, pero ahí, claro, es Antígona la que se revela, digamos, pero no digamos como una, digamos, aquí aparece como sujeto colectivo el pueblo. Antígona, claro, la Antígona es el rastro más pretérito. Claro. Más pretérito, después si querés el podemos dar... más lejano. El más lejano del mundo clásico, que está en la obra de la tragedia de Sófocles. Así es. Pero
Claro, acá es donde la colectivización de la rebelión se ve mucho más... Claro, y aparece el pueblo como un sujeto colectivo, por así decirlo. Claro, desde luego lo decimos en un sentido análogo, ¿no? Claro, la idea es que, bueno, es un pueblo que está bajo el yugo de un comendador, es un condestable. El condestable era un título creado por Juan I en España, que era el que tenía el poder de policía en nombre del rey, ¿no? Y era había como una especie de ejercicio de la alcaldía, era como una especie de intendente, pero más que el intendente, que el alcalde, era como un comisario, ¿no? En claro. nombre del rey. Que era un tipo inescrupuloso, Fernán Gómez de Guzmán es el personaje, que entre las tantas tropelías en ese abuso de poder y de autoridad que tenía, ejercía esta práctica de tratar de seducir a las doncellas de la villa, ¿no? De Fuente Ovejuna, ya sea por las buenas o por las malas. O sea, un tipo inescrupuloso y un abusador con el poder que tenía, trataba de conquistar a las doncellas. Entonces, un poco, y resumiendo sumariamente y con perdón de los que conocen en profundidad esta obra teatral y la siguen de cerca, la gota que rebalsa el vaso es cuando Frondoso, que es un joven bien parecido, buen mozo, un labrador, decide contraer matrimonio con Laurencia, que es una joven doncella, hija del alcalde, que era un buen hombre. Insisto, vos tenías el comendador, el condestable y la figura del alcalde. El condestable, que era como el comisario, el que tenía el poder de policía, quiere seducirla cuando esta ya estaba comprometida con un joven y era por todos conocido que se iba a celebrar este matrimonio. Entonces, intenta abusar de la joven y bella doncella, y su prometido acude a su rescate humillando al condestable, quien decide vengarse y que irrumpe luego en la boda metiéndolo preso a Frondoso y secuestrando a la doncella Laurencia. Acá esto es lo que genera la ira del pueblo. Sí, genera escándalo, estupor y finalmente... Y un estado de indignación. Sí, pero indignación. La cosa está en que lo que quería ejercer el comendador era el derecho del jus, el famoso derecho del jus prima nocte. Así es. Que si vos te ponés a pensar, y con esto no le quiero restar ningún mérito al grandísimo Mel Gibson... En su famosa... Que popularizó el concepto, claro, con la película Corazón Valiente. El Corazón Valiente, claro. Si vos te pones a pensar, es un poco Fuente Ovejuna, porque él se casa en secreto para evitar la ley que había dictado, incluso para provocar a los escoceses, Longshanks, Sanquilargo, el rey Sanquilargo, del derecho de empernada, el derecho de prima nocte, que es lo que genera un estallido social donde William Wallace se pone a la cabeza. Ahí está una sí, tal cual, el parangón. Digo que el arquetipo es el mismo, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, el esquema, digamos... Tiene los mismos elementos. Efectivamente, el esqueleto de la historia, de la trama, es el mismo en lo sustancial. Pero acá un pequeño tip, ¿no? Una pequeña observación que ya está en Platón, de alguna manera, en la República, está prefigurado y está explicado. Una de las características del tirano, como una característica de las más desagradables y de las más repudiables de esta figura tan repudiable de por sí, que es el tirano, justamente es la del abuso sexual. Claro, sí. Y esto se explica porque Platón decía que el tirano es aquel que, digamos, esclaviza a los demás como una suerte de proyección de que es esclavo de sus propias pasiones. Uh-huh. Y esto, así como el tirano abusa y viola los derechos de los demás, agravia la dignidad de los demás, una de las manifestaciones más claras de esto y de esa esclavitud que él proyecta hacia afuera, siendo culpable, esto no lo exime de responsabilidad, se da a través del abuso sexual en cualquiera de sus formas. Esto aparece todo el tiempo. Aparece en estas historias de Prima Nocte o en esta historia, por ejemplo, de Fuente Ovejuna. La cuestión es que el pueblo, armado con palos, hachas, chuzos y piedras, va en busca, ¿no?, de el condestable. Van tras Fernán Gómez de Guzmán, van a buscarlo y le hacen frente a su guardia personal, armada. O sea, parte de la porción del ejército que custodiaba la puerta del Palacio de Justicia. El pueblo va todo, irrumpe, ¿no? Esta es también una imagen
digamos, del pueblo que se levanta contra la tiranía, ¿no?, del inescrupuloso comendador, y le dan muerte. La cuestión es que... le dan muerte, lo matan. La cuestión es que el pueblo, la población de Fuente Ovejuna, decide hacer un pacto de silencio sobre lo acontecido y no dar nombres de ningún tipo más que fue Fuente Ovejuna quien hizo justicia. Esto es muy simbólico, ¿no? Sí, pero es una manera de hacerse cargo. Es decir, somos todos responsables. No es que ninguno es responsable. Ahí está. Lo somos todos solidariamente. Buen punto lo que aclarás, Pablo, porque la idea no es tratar de esconder bajo la alfombra el cadáver, sino hacerle frente como un colectivo, como una unidad, ¿no? Y si vienen, que sea por todos. Y aguantarse las consecuencias entre todos. De hecho, hay un criado, es decir, hay dos criados, Ortuño y Barrildo son los dos criados que eran como secuaces de Fernán, y uno logra escapar y llega la noticia de esta rebelión a los reyes católicos. Entonces lo que hacen con suma prudencia los reyes Isabel y Fernando es investigar el tema. La trama, el desenlace, ¿no?, el punto culminante de la obra teatral, es que Fernando e Isabel terminan absolviendo, ¿no?, al pueblo de Fuente Ovejuna, que en todo momento dice no haber habido responsables ni agitadores por parte del pueblo, sino que, como vos bien explicabas, haciéndose cargo en todo plano y en cada una de las partes que habían conformado este hecho, habían hecho justicia. Es decir, era un acto de justicia, en realidad. Así lo toma el pueblo y así convencen a los reyes de que había sido, por lo cual son absueltos, ¿no?, de cualquier... culpa y cargo. Culpa y cargo contra la ley vigente, ¿no? Esto es muy importante porque el pueblo en su conjunto, ¿no?, determina de que no había culpables concretos, es decir, no había personas que habían liderado ni motivado al pueblo, sino que había sido una reacción colectiva, unívoca y reaccionaria. Ya había una reacción en el buen sentido de la palabra. Una reacción ante un agravio mayúsculo. A una tiranía que ya había... porque aparte sostenido en el tiempo. El hecho desencadenante era la sumatoria de un largo periodo de humillaciones y de vejaciones al que el pueblo, la villa de Fuente Ovejuna, se había sometido, ¿no? Sí, tiene todos los... en principio tiene todos los ingredientes de los requisitos que, de acuerdo con la doctrina clásica, que es una doctrina de larga prosapia, habilitan o activan, legitiman el ejercicio de este derecho natural, que es el derecho que en el fondo es una proyección comunitaria del derecho de legítima defensa que, digamos, en el orden individual tenemos tanto respecto de nosotros mismos como respecto de un tercero inocente que está siendo injustamente agraviado o atacado y uno salta en su defensa, ¿no? Sí, que además... Pero esto es una proyección comunitaria de esa legítima defensa. Está muy bien, es la legítima defensa en términos colectivos. Político y civil. Efectivamente. Es interesante porque lo que decís de ver esto como una forma de legítima defensa, el derecho a la legítima defensa, que a su vez, si uno lo reflexiona metafísicamente, tiene que ver primero con el instinto de autoconservación de todo ser vivo, es decir, pedirle a cualquier animal que no se defienda para salvaguardar su vida es un imposible o va en contra la naturaleza, contra su propia naturaleza. Y ontológicamente, es decir, el fin del ser es ser, digamos. Claro. Entonces, apunta a su propia preservación. Apunta, ¿no?, a su propia preservación. Entonces yo creo que también la idea de la legítima defensa es la mirada jurídica que desde el derecho da entidad a esta formación ontológica. Claro, pero aparte es preservar no solo la propia vida, en el caso de que ésta esté siendo amenazada, sino también preservar la dignidad humana que cada uno de nosotros, de la que cada uno de nosotros es portador. Y eso es más allá de lo estrictamente individual, sino que la dignidad humana como tal, sea que sea agraviada en vos o en mí, siempre nos agravia a todos, porque vale por sí misma. Vale por sí misma. Entonces, amén del deber de solidaridad, incluso cuando se trata de un tercero inocente que más débil, que está siendo injustamente atacado.
En ese sentido, lo que uno en definitiva resguarda es esa dignidad. Y fíjate que, como te decía, están los requisitos que legitiman el ejercicio de este derecho natural, ¿no? Una injusticia grave, sostenida en el tiempo, sin posibilidad de solucionar el problema por otras vías o de otro modo, sin que se deriven de esta acción, al menos dentro de lo humanamente previsible, mayores daños de los que se pretende evitar, o mayores injusticias que aquellas que se pretenden conjurar. O sea, que están todos los requisitos, en principio, como para que proceda este derecho. Mirá, la doctrina en esto es... A ver, yo creo que hay dos cosas. Sí. Primero, que toda autoridad debe ejercer el poder público, que pertenece a la comunidad como conjunto orgánico, siempre en aras del bien común. Y desde el momento en que esto no es así, ahí ya hay como mínimo un principio de deslegitimación. Al menos un principio, una sombra que comienza, que puede expandirse, pero que de pronto como mácula, como mancha, ya aparece. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si esto pretende tener, como suele pasar, una traducción jurídica en donde la orden de la autoridad se transforma en una norma jurídica, y esto es San Agustín, pero no solo San Agustín, reconoce una larga tradición anterior, incluso anterior al cristianismo, en Cicerón, finalmente en Aristóteles y en Platón, lo podemos resumir así. La ley, para ser auténtica ley, ley en sentido amplio, tiene que ser justa. Claro. O sea, de hecho San Agustín es el que formula muy claramente en uno de sus sermones, que este teólogo, doctor de la iglesia, estamos hablando de un hombre que, murió en el año 430, pero había nacido en el 353, es un hombre de fines de la etapa del Imperio Romano de Occidente, que en realidad la ley injusta, en el fondo no es una verdadera ley, carece de sustancia jurídica, tiene la apariencia de ley, el ropaje. Claro. Pero como yo siempre digo, la mona vestida de seda, mona queda. O sea, usurpa, usufructúa ilegítimamente y usurpa los atributos externos de la ley, pero en el fondo no es ley. Claro. Por su injusticia intrínseca. Yo creo que ahí empieza. La cosa empieza. No merece ser obedecida. Tal cual, ahí es donde se empieza a problematizar la cosa. O sea, es un tema para problematizarlo. Yo creo que diste bien, Pablo, con cuál es el meollo de la problematización. ¿Cuál es el alcance de la obediencia? ¿Hasta qué punto es lícito obedecer? ¿Y hasta qué punto la desobediencia es indebida o está mal obedecer? Esta es la gran pregunta, me parece. Vos me compartiste hace un poquito una conferencia del profesor Luis Roldán, del INFIP, del Instituto De la UCA, claro, de Buenos Aires. Sí. Esta es una conferencia que vos me partiste en el marco de una serie, se nota que son varios episodios, de una serie de conferencias en el INFIP, el Instituto de Filosofía Práctica, que preside Bernardino Montejano, donde está, creo que, Luis María Bandieri, que ha citado también en más de una oportunidad. Son miembros disertantes asiduos en ese contexto. Están en el consejo, digamos, ahí que problematiza sobre esto que vos decís, abunda sobre esta idea, ¿no? Y un poco, claro, el problema está en que es para el occidente, y sobre todo para el occidente cristiano, la obediencia como tal constituye un valor, pero no un valor absoluto, o sea, constituye un valor, ¿no? De hecho, digamos, el non serviam, la desobediencia como atributo luciferino, vendría a ser, como punto de partida estoy hablando, vendría a ser la contracara de la obediencia a la voluntad divina. Con lo cual, el non serviam, si el non serviam es atributo luciférico del mal, la obediencia a un Dios que nos presenta el cristianismo como puro bien, es la obediencia a algo que en definitiva es bueno para el que obedece. Claro. Es decir, obedecer a aquel que es puro bien, que es pura verdad, que es pura justicia, es bueno para el que lo obedece, ¿no? Ese punto de partida en principio es legítimo. Pero ahí ya estás poniendo lo que en Dios lo damos por sentado en la autoridad humana, claro. Es algo que debe verificarse y que puede ser violado. El mundo clásico, claro. Y el mundo medieval, donde lo político no estaba secularizado, el gobernante tenía una cuota de divinidad al hacer el ejercicio del poder. Entonces tenía que valerse, ¿no?, de la ley de Dios, de lo que sería la jerarquía de la ley que nos presenta Tomás de Aquino, la ley natural y la ley divina y la ley humana, en esa jerarquía debía gobernar con prudencia y con justicia. Claro, la prudencia como, bueno, la madre de todas las virtudes, en definitiva. En definitiva, lo que plantea el profesor Roldán es que
la obediencia es virtuosa en la medida en que sea prudente, ¿no? Y por lo tanto, dice hay, a diferencia de las virtudes teologales, que son absolutas, porque uno no puede creer demasiado. Sí, de hecho creo que en esa conferencia es el ejemplo que pone este profesor. Dice, yo no puedo, el profesor dice, yo no puedo tener demasiada fe. O claro, tengo o no tengo claro, fe. Claro, sería, no se puede pecar por exceso de fe. Bueno, en el caso de esas virtudes. Las virtudes, en cambio, una virtud como la obediencia está sujeta a la ley del justo medio. Claro. Uno puede pecar por defecto o por exceso. Me pareció un parámetro interesante para identificar la singularidad de las virtudes teologales respecto de otras virtudes que son sometidas a la ley del justo medio, en términos de Aristóteles. Yo puedo tener un exceso de obediencia y, por lo tanto, obrar de manera imprudente, por lo tanto, ser injusto. Pero fíjate, obedecer a una ley injusta es no ser prudente, pero mucho menos... Incluso te hace cómplice de la injusticia, exactamente, que esa ley... Exactamente. Sea quien sea su víctima, en definitiva, o sus víctimas en plural, que esa ley provoque. Mirá, vos dijiste bien, la finalidad de bien común, en definitiva, que toda disposición de la autoridad, bajo la forma de la ley o de cualquier otra norma jurídica, ley en sentido amplio, y aparte, el que obedece, en todo caso, consciente de esto, justamente hace una obediencia voluntaria. Tampoco es la obediencia de cadáver, que no es... Bueno, eso también lo dice el profesor Roldán. No es una obediencia humana. Y porque si fuera obediencia de cadáver, obediencia automática, no tendría el carácter de virtud. Tal cual. No. Bueno, lo que hace este profesor Roldán es citar a una frase de Castellani que resume esa problemática. Y dice, el acto de obediencia solo es un acto virtuoso si está ligado y gobernado por la prudencia. Aquel que obedece imprudentemente, es decir, la obediencia ciega, sin mediar ningún tipo de reflexividad, ¿no? Sí. Ni de voluntad en el acto de obedecer. Aquel que obedece imprudentemente, ergo, no obedece virtuosamente. Claro, eso es Castellani. Eso es Castellani. Claro. Castellani de alguna manera remata con esta especie de reflexión que pone, digamos, a la virtud como precediendo necesariamente la obediencia virtuosa. Normalmente eso pasa con la mentalidad del burócrata, en el peor de los sentidos de la expresión, ¿no? Que no le interesa la justicia o injusticia de la medida que tiene que hacer cumplir, tal sino cual, que simplemente se ciñe a su cumplimiento estricto y entiende que está bien simplemente porque se lo ordenaron. Claro, tal cual. Son tal esas cual. Personas que dicen, bueno, yo estoy cumpliendo órdenes. Bueno, pero si la orden es injusta, usted está siendo cómplice de esa injusticia. Y tiene que hacerse responsable. ¿Cuánto pasa? Bueno, todo el tiempo. Cotidianamente, claro, a diario. Después ¿no? podemos dosificar las responsabilidades, ¿no? Pero ciertamente que hay una responsabilidad. Claro, tal cual. Vos sabés que me quedé pensando que ha habido, digamos, teólogos, filósofos, que incluso han sido muy estrictos con esto. Así como Agustín llegó a plantear de que, en definitiva, una norma que es injusta, no es auténtica ley en el sentido de que carece de sustancia jurídica, en todo caso tiene la apariencia, la pompa de la ley, pero claro, nada más que eso, es una impostora y no debe ser obedecida en principio. San Isidoro de Sevilla, en el siglo VI, después de Cristo, él planteaba, por ejemplo, respecto de la autoridad política, le decía al rey que era rey, si obraba justamente. Si no obraba justamente, no era rey. O sea, el hecho de obrar justamente y tomar decisiones prudentes en aras del bien común, dentro de lo humanamente posible, es condición para ser auténtico gobernante. De manera tal de que si no, sos un usurpador del poder. Claro. Y esto de ver al tirano como un auténtico usurpador del poder, sea un usurpador de origen, distinción que se va a hacer en la modernidad, la va a hacer Suárez, o de ejercicio, sea un usurpador, alguien que deviene de gobernante en usurpador, en definitiva, habilita el ejercicio de ese derecho de resistencia, que para simplificarlo, hay autores como, previo a Santo Tomás de Aquino, Juan de Salisbury, pero después de Santo Tomás de Aquino, que para nosotros es particularmente importante, Suárez y Mariana, pertenecen a la escuela española, a la neoescolástica española, llegan a plantear incluso la posibilidad del tiranicidio, o sea, no solo de no obedecer, claro, o de resistir. Va más allá todavía. Del derrocamiento y la muerte del tirano. Que en Fuente de Ojuna, digamos, hay tiranicidio. Hay tiranicidio. Claro, porque la idea, la reflexión de esto está en que el tirano, en contraste con el rey filósofo, por así ponerlo, ¿no? En términos de Platón, ¿no? Volviendo un poco a Platón, pero que es el que más lo contrasta, ¿no? El tirano es esclavo de sus pasiones. Por lo tanto, obedecer al tirano es obedecer al que es esclavo de sus pasiones. Por lo tanto, no hay libertad, nunca, claro, en la obediencia al tirano.
Claro. En cambio, la idea es que el rey filósofo, en clave platónica, que es soberano de sus pasiones y que obra por medio de la conciencia, ¿no? Y el virtuosismo. Conforme a la razón, pero la razón buscando la verdad, el bien y la belleza, ¿no? Claro, contemplándola. Donde está la legítima justicia, digamos. Claro. Ahí es donde la obediencia libera. No puede es interesante. No puede haber justicia sin verdad. Y el bien necesariamente justo. Incluso, desde el punto de vista cristiano, puede rebasar la justicia en la caridad. Pero necesariamente tiene el piso de justicia. Como mínimo es justo, el bien es claro, justo. Claro, aparte la justicia permite un orden armónico y eso, en definitiva, es una concomitancia de la belleza, la armonía del orden. Las formas y demás. Hay belleza política, si se quiere, belleza cívica, cuando está todo debidamente ordenado y está todo armónico. La dinámica social es armónica. Mirá, a mí me aterra, por ejemplo, cuando el otro día me pasó en Facultad de Derecho, un alumno me dice, doy clases en varias, un alumno me dice que bueno, que alguien siempre se tiene que jorobar, que la ley es genérica, y le digo, pero eso es lo contrario del ideal de la justicia. La justicia justamente pretende, dándole a cada uno lo que le corresponde, que cada uno tenga un rol, un lugar propio asignado, y que todo esté en armonía. No que para que estén bien 4 o 5 se jorobe uno, porque no nos queda otra. Claro, claro, claro. Aunque sepamos que es injusto, eso es una yo no sé cómo un alumno de derecho llegó, creo que este muchacho estaba en tercero o cuarto año, con esa concepción completamente tan errada. Tan sofista, tan Trasímaco. De lo cual es la función propia de quienes, en lo que supuestamente nos especializamos es en el arte de hacer justicia, ¿no? O sea, como jueces, como auxiliares de la justicia, etcétera. Sí, sí, aunque sea como ideal, como meta alcanzar. Que es lo propio de la carrera de abogacía, claro, la carrera de derecho. Pero eso que dice San Isidoro de Sevilla y que después agregan los otros autores a mí me pareció llamativo. Otro aspecto que a mí me llama la atención de esto es el rol de la mujer. Fíjate que aparece en Antígona, aparece aquí, porque Laurencia en un momento lo increpa al pueblo. Claro. Y los llama cobardes. O sea, llama la reacción, la mujer ultrajada. Uh-huh. Esto pasó en la historia también con, por ejemplo, cuando cae la... Les enrostra que la injusticia está frente a ustedes y no hacen nada. El ¿no? rol de la mujer en esto es fundamental. El rol sociológico de la mujer en esto es fundamental. Claro. Y fíjate, pasó también, yo me acordaba cuando dijimos, che, bueno, hablemos un poco de Fuente Ovejuna, y me acordaba cuando cae en el año 509 antes de Cristo la monarquía ya corrompida romana, fue la primera etapa de Roma, con el último rey, Tarquino el Soberbio, uh-huh. los hijos de Tarquino, ¿qué habían hecho? Habían violado a Lucrecia. Uh-huh. Que Lucrecia, ultrajada, se suicida conforme a suicidio ritual, estamos hablando de una etapa precristiana. Y esto es lo que genera la reacción. Pero hay una mujer que de algún modo u otro es la que funciona, ¿cómo puedo decir? De despertador, y a veces con la palabra, a veces con sus propios hechos, que en el caso de Lucrecia fue su inmolación, claro, en un acto de una dignidad y de una fortaleza, de un temple enorme, más allá de lo que pensemos sobre el suicidio de honor, que es un tema complejo, pero nadie duda de que hay fortaleza, temple y hay mucha dignidad. Genera una suerte de cimbronazo que despierta a aquellos que estaban narcotizados tolerando la tiranía. Que la tiranía siempre es una mezcla, y esto hay que decirlo también, de tiranía pura y dura en sentido estricto, pero también de demagogia, que es una forma de tiranía sutil. En términos modernos, una mezcla de Orwell con Huxley. Claro. Con 1984, con Un Mundo Feliz. Efectivamente. No, interesante lo que planteas de poner en el centro a la mujer. Y generalmente, En las obras, por lo menos que desde la literatura, desde las artes que han utilizado la palabra como su fuerte, ¿no? Han siempre puesto y han tenido a la mujer en un lugar clave y central en este tipo de manifestaciones de rebelión. Bueno, de hecho, Antígona, Sófocles, cuando escribe Antígona, hace como una continuidad de lo que es Edipo Rey. Edipo Rey, después de enterarse de que había cometido incesto, de que había matado a su padre, etcétera, se va de Tebas, exiliado, desterrado, y los hijos se disputan, ¿no?, la continuidad del reino. De hecho, el primogénito, que es Polínices, es desterrado por su hermano, Étocles, que lo destierra, lo desplaza, lo persigue incluso para quedarse con el reino. Así es. Y después Polinices vuelve a reclamar el trono,
se enfrenta, es decir, asedia a Tebas. Recuerdo que este es el ciclo de las tragedias tebanas, que junto con Esquilo y Sófocles, de alguna manera, son las más desarrolladas, ¿no? Eurípides también, pero toca más periféricamente las cuestiones tebanas, pero el escenario es Tebas, ¿no? Donde se dan todas estas situaciones trágicas. Entonces, Polinices vuelve a reclamar su trono, y en ese enfrentamiento, es decir, ambos hermanos mueren, y Creonte, que asume el trono de Tebas, decide darle santa sepultura a Étocles, y el cadáver del usurpador, el que él consideraba que era usurpador de acuerdo a la ley, decide que se pudra y que se lo coman los perros. Esta es la frase que despliega Creonte. Entonces, acá donde aparece la hermana mujer, que Antígona. Es efectivamente Antígona, indignada, y él dice: mi hermano merece igualmente sagrada, santa sepultura, o pira. En esa época los griegos utilizaban la pira, pero era los honores, morir con los honores. Entonces, aparte, era la liberación del espíritu, no del alma. No, claro, o sea, el ritual. Tenía un sentido religioso. El ritual de la pira era elevar el alma al mundo, ¿no? Que correspondía, ¿no? A los muertos, que morían honorablemente. La importancia, ¿no?, que le asignaban, ¿no? Muchísima importancia. De hecho, a ver, sin ir más lejos, en la Ilíada, cuando Príamo convence a Aquiles que le devuelva el cadáver del difunto Héctor, es justamente para poder hacerle los honores. Claro. Porque si no, había algo inconcluso, digamos, incluso que quedaban como quizás condenados a pulular, atrapada, ¿no? Impedía elevarlos. Había una fuerte creencia en el mundo griego de que los honores, los rituales de honor para el difunto eran sumamente importantes. De eso estamos todos de acuerdo. Entonces Antígona desobedece literalmente a Creonte. Sí, no, aparte lo increpa en un momento. Y lo increpa. Porque él le dice: yo soy el rey y di la orden, lo que yo digo es ley, y ella le dice que hay leyes que están por encima de tus leyes, que son las leyes de los dioses, claro, ¿no? En definitiva, el nomos, porque aparte la ley se tiene que acomodar, el nomos, que es esa ley humana, está basada en los temis, que eran leyes divinas y que, en definitiva, formaban parte del logos, que es el orden natural, ¿no? Entonces, ahí hay toda una concepción integral griega que llega hasta nuestro día, y que el cristianismo, aparte, profundizó. El cristianismo, digamos, eso, lejos de dejarlo de lado, al revés, lo tomó y lo profundizó y lo consolidó más aún. Entonces, ¿cuál es el peor desorden? El que se disfraza de orden. Por eso el tirano, que en realidad es, al ser injusto y emitir órdenes injustas, o el legislador humano injusto, es una suerte de impostor que aparte imposta también el orden. Lo que él invoca como orden no es más que un enorme desorden que pretende consolidarse pretendiendo el respeto y la obediencia del orden y de la justicia. Por eso se combina la tiranía muchas veces con la demagogia. Claro, porque son, son las concesiones que hace para poder generar un falso orden. Claro, efectivamente. Hay cierto acto de voluntad del que está sometido, o parte de los que están sometidos, producto de la demagogia, ¿no? Tal cual. Pablo, concluyendo entonces, la obediencia lo tenemos como virtud, conexa, ¿no?, a esta idea de el modelo de Dios puramente bueno, que en Occidente por lo menos es mayoritario, esa concepción de un Dios que obedecerlo me trae un bien a mí mismo, no es una virtud absoluta, sino en la medida y proporcionadamente acorde a un acto voluntad propio de alguien que es a la vez prudente. Si no hay prudencia, una obediencia ciega. Exigir una obediencia ciega es reducir al otro a cosa. Claro, claro. Y al ser una obediencia ciega, por lo tanto, nunca va a ser beneficioso, va a ser bueno para aquel que está sometido a una autoridad. Sea la autoridad paterna, la autoridad religiosa, la autoridad civil o política, la autoridad militar, en el caso de... Entonces, reducir al otro a cosa nunca puede ser un ejercicio legítimo de la autoridad. Entonces no se puede pretender ese tipo de obediencia. Y el que ejerce la autoridad, estamos de acuerdo que siempre tiene que ser en aras del bien integral, dentro de lo humanamente posible y guiado por la virtud de la prudencia. Si eso no está, entonces esos dictados que se expiden desde la autoridad son ilegítimos, y la propia autoridad, si esto es grave o continuado el tipo, pasa a ser ella misma ilegítima. Ya no es autoridad, es un usurpador. Claro. Sea de origen o que deviene usurpador, pero es usurpador.
Muy bien. Pablo, creo que... Es un tema para seguir. Sí, es un tema del que es la punta del iceberg de un montón de cosas que se nos vienen. Pero por cuestiones de tiempo... No tocamos a ningún autor moderno, porque tendríamos que hablar del tema en Hobbes, en Rousseau, que cambia radicalmente, ¿no? Cambia radicalmente. Pero creo que el tema, por lo menos en el mundo clásico y hasta lo que es el retrato que en Fuente Ovejuna, ¿no? Uh-huh. De Lope de Vega en el Siglo de Oro español está expresado, tiene que ver con esto, ¿no? Con que la obediencia, primero, no es sumisión, segundo, no es mera obediencia como algo que se justifica a sí mismo, que tiene su cuota de virtuosismo de manera intrínseca, sino siempre que está ligado y conexo, ¿no?, a la prudencia, y la prudencia tiene que ser un acto de voluntad, ligado a su vez al bien reflexivo, y a la justicia, claro, reflexivo. Y tiene que ser un acto justo. Un acto prudente. Por lo tanto, el derecho a la rebelión está justificado, y está justificado incluso... Y a veces es un deber. Y a veces, bueno... Hasta a eso por tu patria, por tus hijos, los hijos del vecino, los hijos de todos tus amigos, por tus amigos. Entonces, a veces, y ahí se da esa suerte, la expresión no es la más feliz. Estamos obligados, ¿no?, a alzarnos en armas, claro, para defender nuestra patria. Lo dice la Constitución. A eso iba, la Constitución, claro, tiene, digamos, Argentina. Esto reflejado, la Constitución argentina tiene esto reflejado ahí cuando dice que todo ciudadano tiene el deber, la obligación de alzarse en armas en defensa de su patria y de la propia Constitución. Sí, así es. Después ahí, si se quiere, a partir de la reforma del 94, ya que sacamos la cuestión de derechos argentinos, sí, es cierto, hay una fracción, un segmento, una porción de este derecho tan amplio, natural, de resistencia a la opresión, que a veces es deber, ¿no?, bajo determinadas circunstancias, claro, en el artículo 36, que bueno, tiene que ver con la ilegitimidad de origen cuando son autoridades de facto. Bueno, eso está en el artículo 36, pero la Constitución histórica, y se mantiene, efectivamente ese deber está consagrado, sí. Este deber, así como lo formulaste vos. Así, ¿sí?, que... Pero bueno, en definitiva, para que vean que no es un tema, digamos, solamente de libro o de tiempos clásicos. Igual, después vamos a ver cómo la modernidad, tal vez en otro programa, ahora no tenemos tiempo, la modernidad se encargó, como en tantas otras cosas, de tergiversarlo todo, ¿no? Claro. Muchas veces con buena intención o con quejas legítimas. Rousseau, por ejemplo, al principio del contrato social hay quejas legítimas contra la autoridad de su tiempo. Pero lo cierto es que Rousseau, así como admite el derecho de resistencia al principio, porque planteó una situación eminentemente injusta, que era la de la monarquía absoluta, después, en el esquema que él arma a partir del contrato social hipotético y demás, en definitiva lo anula completamente, ¿no? Uh-huh. La voluntad general termina siendo soberana y puede decir lo que sea, por el simple hecho de que es voluntad general. Bueno, ahí ya es como que desaparece, se extingue. Claro. Es como que ese absolutismo se traslada. Claro, es un totalitarismo de un lado que se traslada al otro. Pero bueno, da para otro lado, pero sí, hay como una especie de traslación o de traspolación del absolutismo, porque, ¿no?, en el fondo totalitarismo. Porque en el fondo es un voluntarismo, el absolutismo, claro, es un voluntarismo, claro, y Rousseau, claro, plantea un absolutismo, aunque no quiera reconocer que es de mayorías, es un absolutismo de mayorías. Absolutamente. Bueno, de ahí que sus detractores le llamaban el psicópata de demagogo ginebrino, ¿no? Ginebrino. Escúchame, Pablo, antes no me quiero despedir sin preguntarte por tu libro, como, bueno... Bueno, muchas gracias. Lo han pedido, todo... Sí, sí, de hecho, muchas gracias, sí. Después vamos a hacer mañana una presentación, mañana martes, este programa se está grabando un lunes, uh-huh, vamos a ver, creo que va a salir igual el propio martes, en el mismo martes, una presentación en Buenos Aires, que aprovecho para agradecer a la gente que me invitó de Núcleo Social de Buenos Aires, gente que nos ha invitado a vos también, más de una vez. Seguramente estaremos a sus programas, tienen programas en YouTube, así que bueno, muy agradecido con ellos. Y bien, gracias a Dios, bien, así que el que esté interesado, en todo caso puede escribir un correo electrónico a pablo.davoli.libros@gmail.com. Bueno, materia obligada, ya lo saben. Bueno, yo, mis libros ahora están agotados, algunos me han preguntado también, ya cuando tenga stock anunciaré, digamos, me han pedido, y también le agradecemos muchísimo, ¿no?, la contribución que hacen a este programa a través de la compra de nuestros libros. Es totalmente también una suerte de contribución
a la brújula como proyecto. Totalmente. Y tenemos que agradecer también a... Algunos piden limosna. Nosotros, por lo menos, digamos, bueno, ofrecemos algo a cambio, un pequeño ensayo, libro, para sostener también el programa y la actividad, ¿no? Totalmente. Y agradecer especialmente Editorial EAS de España, a nuestro amigo Manuel Quesada, que nos ha publicado libros allá y nos va a publicar otros en físico. Bueno, para el público principalmente español y europeo, porque se venden en otros países de Europa, así que nuestro agradecimiento a Editorial EAS y nuestra recomendación de que visiten la página web de Editorial EAS, que lleva su propio nombre y tiene títulos muy interesantes, más allá de nuestros libros, tiene títulos de autores hispanoamericanos y europeos muy interesantes, todo en castellano. Pablo Daoli, siempre es un placer. Y nos despedimos, será hasta la próxima emisión. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.